MX.com y Radio Independiente de México presenta Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Bienvenidos y comenzamos. A inicios de 2020, SARS-CoV-2, COVID-19, pandemia, eran términos desconocidos, impensables. Para el segundo año, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo como apuesta central la consolidación de su proyecto de reorganización del Sistema Nacional de Salud Pública en México. Con ese propósito se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que sustituyó al Seguro Popular, pero desde sus primeros pasos, desde sus inicios, las cosas fueron complicadas, no pintaban bien. Bienvenidos a este primer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. A lo largo de los siguientes días iremos retomando, repasando juntos los momentos claves de la información, de los hechos que marcaron este inédito 2020 que está a punto de terminar. Bienvenidos. Hoy hablaremos del caso INSABI y también del desabasto de medicamentos en México. Vamos a repasar cómo fueron esos primeros días. Es importante señalar, y comencemos por ahí, que a partir del pasado miércoles 1 de enero comenzó a operar oficialmente el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que sustituye al llamado Seguro Popular, al ya desaparecido Seguro Popular, y el INSABI será a cargo de los servicios de salud de 69 millones de mexicanos que no tienen algún esquema de seguridad social. Esto lo confirmó el titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar. A través de un comunicado, dice el INSABI
que habrá atención para todos los padecimientos, incluso para aquellos que generan altos gastos como el tratamiento del VIH, el SIDA, o los tratamientos para la atención para enfermos de cáncer, y en todos los casos están contemplados medicamentos gratuitos. El compromiso del director del INSABI, de este hombre que tiene hoy en su responsabilidad sacar adelante este proyecto, Juan Antonio Ferrer Aguilar, es que no falten medicamentos, que todas las clínicas y hospitales públicas del país tengan equipamiento de última generación y, claro, que no falten también los médicos y las enfermeras. Nada más. Para tener acceso al servicio de salud, las personas sin seguridad social solo deben de presentar su credencial del INE, su CURP o presentar su acta de nacimiento. No importa si tienen ISSSTE o no. Y no importa si van al ISSSTE o al Seguro Social. Dice el gobierno que los van a tener que atender. Juan Antonio Ferrer, director general de este instituto recién creado, hizo una convocatoria a los usuarios de los servicios de salud, o sea, a todos, a ustedes, a mí, a todos los que usamos los servicios de salud públicos, a que denunciemos en los órganos internos de control de clínicas y hospitales del sector salud los cobros de cuotas indebidas. Lo que eso signifique, ¿no? Primero, pues priorizar entre que nos den la atención cuando uno va enfermo y luego irse a formar a una ventanilla del órgano de control para presentar una denuncia. Pero bueno, dice el director del INSABI que por ley las cuotas que sí están autorizadas y se pueden cobrar son en hospitales que brindan atención a tercer nivel, de tercer nivel a nivel nacional. Dice, cita, la Ley General de Salud, el artículo 77 establece que los servicios de salud que se prestan en el territorio nacional son gratuitos. Está por ley, no lo digo yo. Estoy citando las palabras del director del INSABI. La cuota está por ley. Ahí en la ley hay una parte que dice que lo que no cubre el Seguro Popular es la diferencia. No es que haya una tarifa por padecimientos. Tenemos la obligación de trabajar en esa parte. Hay una ley que permite que se haga esa cuota de recuperación. Solamente de esa parte de la diferencia no cubre esa parte. Son las palabras del director del INSABI. Lo que quiera decir eso, ¿no? El asunto es que el director del INSABI está diciendo básicamente que lo que se ha anunciado como un servicio gratuito no lo es. No lo es, por lo menos de manera universal, y no lo es porque efectivamente en la ley quedó establecido por los legisladores que se tiene que pagar una cuota de recuperación. Al término de la reunión, ayer en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fue quien informó los resultados de la reunión con el presidente López Obrador, en la que confirmó hay una instrucción del presidente para que antes de que concluya este año se alcance la meta de gratuidad en todos los niveles de atención de salud pública en el país. Y a partir de ayer se comienza ya a perfilar la información que tanto se había estado solicitando sobre el INSABI. ¿Es o no gratuito el INSABI? Bueno, ya comienza a quedar más claro. Está establecido, dice el presidente, en la Constitución, que es obligación del Estado darle acceso a toda la población a servicios de salud. La Constitución no dice que tenga que ser gratuito, pero la Ley General de Salud, que se acaba recientemente de modificar el año pasado para desaparecer al Seguro Popular y darle paso al INSABI, estableció que los servicios de salud pública de primero y segundo nivel tendrían que ser gratuitos y universales, no así los servicios de tercer nivel, entiéndase los servicios de especialidad y hospitalización con ciertos padecimientos. Este es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos recordaremos cómo se gestó el conflicto de desabasto de medicinas en México. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Este es el primer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. A principios del año, mientras el gobierno federal intentaba consolidar el Insabi y convencer a la población de que se trataba de un gran proyecto de reordenamiento en el país, se agudizó la falta de medicinas en todo el sistema de salud, en particular para los niños y mujeres con cáncer. En las benditas redes sociales se multiplican las denuncias por la falta de personal, de medicamentos, de camas, de lo más básico, vamos, hasta de alimentación para quienes están hospitalizados, incluso de quejas en contra de algunos médicos, enfermeras, trabajadores sociales que trabajan en los hospitales públicos. En Puebla, ayer les reportaba, hoy lo retomamos, en el Hospital del Niño Poblano, ayer se denunció por parte de los padres de unos 53 niños enfermos con cáncer que están en riesgo debido a la falta de medicamentos. Sus tratamientos están intermitentes, lo que pone en riesgo la efectividad de los tratamientos y, por supuesto, la vida de los menores. Ayer les reporté en el programa de la manifestación que estaba en curso, más o menos a esta hora del día de ayer, por parte de padres de niños con cáncer en la Ciudad de México, que desde muy temprano denunciaron nuevamente falta de medicamentos, por lo pronto en el Hospital Infantil de México Federico Chávez, y cumplieron lo que prometieron, porque dijeron iban a hacer manifestaciones e hicieron las manifestaciones. Calificaron una burla de las autoridades de la Ciudad de México que respondieran a su reclamo de abasto de medicamento con llevarles justamente las medicinas al hospital cuando estaba el proceso de la manifestación. Omar Enrique Hernández, padre de un menor con cáncer, denunció esto, que justo cuando hacían su arribo a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es donde se manifestaron ayer, recibió la llamada del subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México para decirles que ya estaba en el hospital el Vincristina, que es el medicamento que denunciaron, pues otra vez escaseó en el hospital y que es fundamental para el tratamiento oncológico para los niños con cáncer. La tarde de ayer miércoles, el grupo de padres bloquearon la circulación en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Ello pues se convirtió en un problema y más tarde intentaron ingresar a la zona de pistas y esto pues originó un encontronazo con los agentes de seguridad del aeropuerto. Hubo de todo, se tiraron manotazos, jalones, golpes de un lado y de otro. Y bueno, pues esto finalmente terminó en esta muy lamentable escena de confrontación que hubo ayer en las instalaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y hasta ahí llegó la protesta de los padres de familia, quienes se retiraron y anunciaron que hoy harían una nueva manifestación. Lo hicieron, de hecho, esta mañana frente a Palacio Nacional. Adentro se desarrollaba la conferencia de prensa. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador habló. Así arrancó la conferencia de prensa de esta mañana, con una respuesta clara a esta manifestación de padres de familia, pero también para fijar postura del gobierno federal frente a este asunto. Por lo pronto, el gobierno del presidente López Obrador rechazó una vez más que haya desabasto de medicamentos oncológicos, pues dijeron que se adquirió medicamento desde agosto pasado, pero a las familias no se les ha informado. Esto dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. A partir y después de esta reunión ayer, en el que fueron escuchados por la secretaria de Gobernación, la Secretaría de Salud ayer se comprometió que ahora sí, que a partir de este miércoles se van a entregar las medicinas faltantes luego de la amenaza de los padres de los niños con bloquear las garitas en la frontera norte de Tijuana y San Diego como protesta por el desabasto de fármacos oncológicos pediátricos. Luego de la realización de esta mesa de trabajo con los padres de los niños con cáncer, ayer la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero escuchó los testimonios y las pruebas que presentaron los padres sobre el grave problema de desabasto de medicinas. Es real, dicen. No es una campaña. Vamos a escuchar a los padres de familia, bueno, algunas voces, no todas,
de la reunión de ayer. Son voces de padres en la mesa frente a la secretaria de Gobernación, hablándoles de historias y de casos concretos. Si ustedes supieran que hay días que nuestros niños tienen que recibir más de 30 piquetes para una sola administración, para una sola aplicación de quimioterapia. Somos todas las mamás del hospital que pues estamos demasiado preocupadas por la situación. Igual es desgastante estar viendo todos los días a tus niños, cómo amaneció, si no va a recaer, si no tiene algún síntoma. ¿Por qué? Por la falta de medicamento. Eso pues nos consterna a todos. Mi única petición que tengo es que manden los medicamentos tal cual como están, porque ellos llevan un proceso muy, muy, muy concreto. Los doctores están al 100, déjenme decirle que el hospital está en la mejor disposición, los doctores también, pero es como dicen, nosotros, ¿qué más podemos hacer sin el medicamento? Es como mandar a un soldado a la guerra sin armas. ¿Qué pueden hacer? Nada. Aquí está la minuta que se hizo con el director. Y ahorita el hospital sigue en desabasto. Es lo original. Aquí están sus firmas. Aquí está la firma del director. La firma de original es de la mamá. ¿Qué pasa aquí? Pues obvio. Pues ya no creen de que te firman papeles y el desabasto sigue. Hacen falta reservorios, laminillas. Hacen falta para las intratecales, agujas. Que desafortunadamente luego no hay pediátricas y ocupan las de adulto y tienen otro calibre. Entonces eso también lleva a lastimar a los niños y los deja muy adoloridos. De por sí el procedimiento ya es duro. El desabasto es un problema, ya lo escuchamos. Sí hay un problema, ahí está la lista de medicamentos que no han sido surtidos. Es un problema que se remonta ya a agosto del año pasado y que se ha complicado todavía más este año. Ayer la secretaria de Gobernación tomó cartas en el asunto, tomó nota por lo pronto. Ayer se informa de manera alterna a esta reunión que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, había informado que desde ayer había salido personal de la Secretaría de Salud con medicamentos hacia Yucatán y que el día de hoy se repartirían los fármacos en Tijuana, Veracruz, Estado de México y Estado de Guerrero, donde también ayer los padres denunciaron que había un serio problema de abasto de medicamentos. Insisto, y de verdad abrimos el espacio y aquí escuchamos todas las voces, hemos escuchado y transmitido la voz oficial, la del presidente, la del secretario de Salud, la del subsecretario López-Gatell, con la versión oficial de que todo va bien. Y aquí está la voz de los padres hablando ante la secretaria de Gobernación, diciéndole: señora secretaria, por favor, tengan un poquito de sensibilidad. El asunto es que está de por medio la vida de los niños, ¿no? Y no hay ninguna campaña. Somos personas de carne y hueso que pesa sobre nosotros. Primero, que nuestros hijos están enfermos. Y segundo, que se pueden morir. La Fundación para el Cáncer de Mama, mejor conocida como FUCAM, anunció en sus instalaciones aquí en la capital de la República Mexicana, a través de un comunicado, que ese organismo, esa fundación, no habría logrado un acuerdo con el Instituto Nacional de Bienestar y Salud, el INSABI, para seguir obteniendo recursos, por lo que mujeres que eran atendidas en esa institución, a partir de ayer dejaron de recibir atención y sus casos clínicos, sus expedientes médicos, así como sus tratamientos, fueron trasladados al INSABI. En el comunicado, FUCAM lamenta que los años de experiencia de la Fundación en la atención al cáncer no haya sido suficiente para alcanzar un acuerdo con el gobierno, por lo que al terminar el Seguro Popular el 1 de enero de este año, se acabó el recurso para que la FUCAM, que recibía dinero vía el Seguro Popular, pudiera seguir comprando medicamentos y tratamientos, por lo que las mujeres que ahí se atendían recibieron información de que sus expedientes médicos serían enviados al Instituto Nacional de Cancerología, al Hospital Juárez y al Hospital General de México. Casi de inmediato ayer mismo comenzaron las protestas, bloqueos en Calzada de Tlalpan frente a las instalaciones de FUCAM, porque las mujeres se enteraron que no recibirían más atención.
Y no porque el FUCAM se negara, sino porque sencillamente se le acabaron los recursos. No hay más dinero para poder seguir recibiendo los tratamientos de quimioterapia, básicamente, que para miles de mujeres ha significado una alternativa ante la ineficacia o la saturación en los centros de salud públicos en el país. Vamos a escuchar justamente la voz de una mujer, una de tantas voces que el día de ayer y el día de hoy se han expresado a través de redes sociales y de medios de comunicación, externando la preocupación y también pues el desconcierto ante la decisión que ha tomado el gobierno vía la Secretaría de Salud y el Insabi para retirarle los fondos al FUCAM. ¿Miedo? Mucho. Digo, recibir la enfermedad a los 24 años es difícil. Que ninguna institución te crea, es más, llegar aquí a FUCAM y que te abran y te digan, aquí te puedo atender. Le dan importancia a tu enfermedad, te tratan bien. De por sí tener cáncer es difícil. Y ahora aquí, la verdad, gracias a los doctores, gracias a los enfermeros, gracias a todos los que han apoyado a estar aquí. Pero, ¿qué hacemos? Nos vamos hoy sin quimioterapia. Nos vamos hoy sin medicamentos. Muchos llevan quimioterapia, radiaciones. Yo necesito una vacuna cada 3 semanas que cuesta 50 mil. Este es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la segunda pausa y cuando regresemos, revisaremos cómo, además del conflicto de desabasto de medicinas en el país, algunas instituciones cometieron errores que costaron vidas humanas, como es el caso de Pemex en Tabasco. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Están viendo y escuchando el primer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Además del conflicto de desabasto de medicinas en México, algunas instituciones de salud cometieron errores que costaron vidas humanas, como es el caso de Pemex en Tabasco, que suministró heparina contaminada a sus pacientes. El fin de semana comenzó en Tabasco a confirmarse, como un rumor más bien, la información de que en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, que existe en Villahermosa, Tabasco, pacientes de con insuficiencia renal, de hemodiálisis, comenzaron a presentar problemas y complicaciones en su salud, y más tarde se comenzaron a confirmar que efectivamente se les habría puesto un medicamento, que es un medicamento específico para la hemodiálisis, la heparina sódica, y resulta que les pusieron medicamento o echado a perder o a un lote deficiente, y esto ya ha cobrado víctimas, ya ha cobrado vidas. Entonces se habla, pues van y vienen los números de personas que han fallecido. Se habla de 7, se habla de 8, se habla hasta de 14. Hay versiones que hablan de 14 personas que han perdido la vida. Esa información está extraoficial, lo subrayo, en virtud de que no ha Petróleos Mexicanos salido a decir exactamente qué es lo que ha pasado en cuanto al número de personas que han perdido la vida. Por redes sociales circulan los testimonios de gente que dice, bueno, pues a mi familiar ya le tocó. A ver, escuchamos. Ahorita de Pemex, ahorita pues ahora están pidiendo mucha vigilancia, sobre todo con los de aquí del servicio. La verdad es, hacen su trabajo, pero igual aquí el director no sale a nada, no dice nada. Mi mamá lamentablemente hoy falleció a las 5 de la mañana. Y pues ahí quedó, y para ellos nada más va a quedar como una muerte simple, nada más como los demás compañeros de hemodiálisis, porque hay unos pacientes que están ahí, pero espero primeramente Dios que se recuperen, pero en este caso mi mamá no pudo pues ganar esta batalla, y pues la perdió lamentablemente. ¿Cuál es la postura de Petróleos Mexicanos? Bueno, en un primer informe, Petróleos Mexicanos reconoció que hubo afectaciones en la salud de personas por el lote de heparina sódica en el Hospital Regional de Villahermosa. Reconocieron en un principio 67 derechohabientes afectados, 6 de terapia intensiva. Reconocieron que después de una exhaustiva revisión, que bueno, ¿no?, que hicieron una exhaustiva revisión, claro, ya que habían aplicado el medicamento en el lote C18E881 con caducidad de enero 2021, el medicamento denominado heparina sódica, y 67 pacientes que les aplicaron ese medicamento pues entraron en dificultades, ¿no? Y bueno, pues 41 personas, dice Pemex, fueron supervisadas de forma ambulatoria, 25 hospitalizados, 17 de ellos en área general, 6 de terapia intensiva, y hasta el 29 de febrero se había reportado un paciente fallecido. El más reciente comunicado de Pemex informa que, luego de un análisis minucioso, el análisis minucioso, qué bueno, ¿eh?, con el famoso lote C18E881 de heparina sódica, ya se redujo a 48 derechohabientes afectados, 17 de manera ambulatoria, 20 permanecen hospitalizados, 5 en terapia intensiva. Estoy leyendo el comunicado y por ningún lado Pemex hace referencia al número de personas fallecidas. O sea, señores de Pemex, de Comunicación Social, su comunicado está incompleto. Porque si hay uno, lo deberían de decir, ¿no?, en el conteo. Entonces, si no lo dicen, dan pie y paso a la especulación y a los datos extraoficiales que tanto les molesta. Pero pues es un poquito de elemental tema de comunicación, ¿no? Hay mucha preocupación y mucha indignación allá en Tabasco, porque evidentemente esto se suma a la crisis que hay del tema de medicamentos, de oncológicos, de VIH. A pesar de que el gobierno pues ha insiste permanentemente que no hay tal problema. Hoy en la mañana el presidente, en su conferencia de prensa matutina, volvió a insistir que el asunto está resuelto,
que están superado en su mayoría el problema, y en Tabasco pues tenemos este tema. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este primer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565-250785. Continuamos. La falta de medicinas en general, pero en particular las que se requieren para el tratamiento pediátrico de cáncer en niños, fue motivo de desencuentro permanente entre los familiares de los menores y el gobierno federal. La versión oficial siempre fue: no hay desabasto o ya casi llegan las medicinas. Sin embargo, en casos más polémicos, las posturas del lado del gobierno no fueron precisamente empáticas. El día de hoy publica en su cuenta de Twitter, y creo que lo estamos viendo. Vamos a verlo completito, a ver, para entender. Ok, esa es la publicación de Beatriz Gutiérrez Müller el día de hoy. Dice, hace 2 años... los ciudadanos, que somos los verdaderos guardianes de la democracia, logramos lo impensable. 2 puntos, elecciones realmente democráticas. Hashtag 1 de julio. Esta publicación la hizo a las 7 de la mañana del día de hoy. Hasta ese momento tenía 3.9 mil retweets y 10.1 mil me gusta. En su cuenta de Twitter, José David Guerra Muñoz le lanza una pregunta y le dice, o le pregunta, le escribe y le pregunta:
cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer. Gracias por su amable respuesta. Y la señora Beatriz Gutiérrez Müller le responde casi de inmediato: no soy médico. A lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos. Bueno. Y estos mensajes han generado toda una oleada, pero toda una oleada de reacciones en redes sociales. Mire, en este momento, Twitter tiene estas características. A lo mejor no es la mejor referencia, pero finalmente pues son las tendencias. En este momento, le voy a decir a usted cuáles son las 10 tendencias, los 10 temas de tendencia en Twitter, en este momento, en la Ciudad de México. La número 1 es hashtag la bruja del palacio. Fíjense nada más que lamentable esto. La número 2, no soy médico. La número 3, nada que celebrar. Número 4, día de la victoria. Número 5, una promoción de algo coreano. Número 6, victoria del pueblo. Número 7, Beatriz. Número 8, Angélica Rivera. Número 9, Liam Payne. Número 10, primera dama. Esas son las tendencias. Ya les decía, no ha sido ni el T-MEC, ni el triunfo de hace 2 años. Ha sido este asunto, la respuesta de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Qué decir al tema? Bueno, hizo uso de su libertad de expresión. Ya se sabe que la señora Gutiérrez Müller maneja así su cuenta. Ella es la que escribe, ella es la que opina y por tanto es su opinión. Y por tanto es respetable. Claro, puesto en el contexto de ser una mujer con cierta influencia, o digamos en el colectivo de los mexicanos, es que la esposa del presidente podría tener cierta influencia en el presidente para que voltee a ver algún asunto, llama la atención que la señora Gutiérrez Müller haya respondido en un tema tan sensible como es el asunto de la falta de medicamentos para niños con cáncer. Yo no soy doctor. Si es usted, si usted sí, pues entonces ayúdelos usted, ¿no? Básicamente. Hay un agravamiento, hay una complicación en la actual administración por los cambios administrativos que se hicieron de proveedores, de sanciones a temas de corrupción, etc. El punto es que personas, pacientes, algunos graves, niños entre ellos, se han quedado sin los tratamientos. Sobre esto se cuestionó esta mañana al doctor Alcocer. Dijo que en general no hacen falta los medicamentos, negó pues que hubiera desabasto. Algunos, dijo, para tratar el cáncer como el metrotexate han presentado algunos problemas de abasto debido a la corrupción, pero en general, dijo, el fármaco no ha faltado. Eso dijo. Cuestionado sobre los medicamentos para los niños con cáncer, ahí sí reconoció que hay algún problema con el tema de abasto internacional. En México, dijo, hacen falta solamente 3 medicamentos para que esté en completo el cuadro de atención oncológico para los niños, pero dijo están por llegar y hasta diciembre habrá cobertura sin problema. Que una vez más, padres de niños con cáncer protestaron nuevamente este jueves afuera del Hospital Centro Médico La Raza, aquí en la capital del país. El Instituto Mexicano del Seguro Social es quien opera este hospital. Y bueno, los padres inconformes realizaron un bloqueo que se prolongó casi 4 horas sobre el circuito interior, una zona muy transitada en la zona con dirección a Chapultepec, en demanda de lo mismo que han pedido, dicen, desde hace 672 días. Porque dicen que es la cifra, 672 días, que no les dan respuesta, o les dan respuestas a medias, o les dicen exactamente lo mismo, que ya mero, que ahora sí, pero que después se acaba, y que no está completo el tratamiento, y que hay que meter a los niños otra vez a internarlos porque no han podido seguir su tratamiento. Las vidas que se han perdido de niños porque no está el tratamiento completo. Zoé Robledo, director del IMSS, a través de redes sociales informó que recibió a una comisión de padres inconformes y molestos por esto que, pues ya le digo, los tiene completamente desesperados. Dicen, nadie nos hace caso. Escuchamos a un padre. Pero es el cuento de toda la vida. Llega un momento, para un mes, y otra vez al otro mes, no vuelve a ver. Es decir, no hay soluciones de fondo y permanente. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este primer programa de resumen anual de noticias de Claro y Directo MX.
Hoy estamos revisando el archivo histórico de las noticias más importantes que escribieron la historia de este 2020 que está terminando. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Para la recta final de este 2020, el abasto de medicinas nunca se pudo normalizar a pesar de la constante postura del gobierno de negar el problema. El diferendo llevó a los padres de niños con cáncer a iniciar una demanda en contra del presidente de la República y funcionarios de salud. En otro frente, ayer padres y madres de niños con cáncer interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de autoridades del sector salud por el delito de homicidio en agravio del menor Evan Omar Polina, quien falleció debido al desabasto de medicamentos oncológicos y por ende de tratamientos. Andrea Rocha Ramírez, representante legal de los padres de los niños con cáncer, dijo que además de esta denuncia interpondrán otra más en contra del presidente y de Juan Antonio Ferrer, titular del INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar, por haber tomado recursos públicos para la adquisición de boletos para la llamada rifa del avión presidencial y no destinarlo para la compra de suministros e insumos de salud, que finalmente derivó en pérdidas económicas para el INSABI. La AMANC, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Dermatólogos y Oncólogos y Pediatras Oncólogos de México,
han dicho que desde que comenzó el desabasto, ahí en el país, por lo menos 1.600 niños que han perdido la vida a causa de este problema de no tener continuidad en los tratamientos oncológicos infantiles. A presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el hecho de homicidio que se cometió en contra del pequeño Ivan Apolinar. El pequeño Ivan se atendía en la clínica 25 de Pins el día 26 de mayo del año 2019 fue diagnosticado con cáncer. A partir de ahí, sus padres decidieron llevarlo a la clínica de atención para que iniciara su tratamiento, pero muchas veces le negaban las quimioterapias como vincristina y mesna, y eso fue deteriorando su tratamiento. En una ocasión, Eva tuvo una recaída, lo que ocasionó una metástasis en él. Y pues bueno, lamentablemente el 26 de diciembre del año 2019 el pequeño perdió la vida. Y el día de hoy está aquí su mamá para presentar la denuncia en contra del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Este abogado de José es la persona como titular del Ejecutivo. El secretario Jorge Alcocer enfrenta todo este escenario con voces que evidentemente le apoyaron. Los senadores de Morena y sus aliados políticos, pues fueron voces y posturas de apoyo a lo que ha hecho la Secretaría de Salud, y quienes le reclamaron al secretario de Salud, evidentemente que fue la oposición, particularmente el PAN y el Movimiento Ciudadano, fueron las voces más críticas que ayer le protestaron lo que ha sido la intervención del gobierno federal en esta materia. Un tema sensible, un tema que ayer pues crispó el ambiente, fue este reclamo otra vez al secretario de Salud sobre el desabasto de medicamentos oncológicos. El secretario de Salud dijo que no hay desabasto. A ver, vamos a escuchar lo que dijo. Buscamos con eso y estamos en fechas en la actualidad sin desabasto para complementar lo que falta en el último trimestre. El doctor Sergio Gómez Dorantes es oncólogo del Hospital Infantil en Veracruz. Informó que el pasado viernes otro pequeño falleció en ese hospital de especialidades allá en el puerto veracruzano por falta de medicamentos oncológicos para niños, y reportó además que otro pequeño estaba mal por recaída. En el Hospital Infantil de Veracruz, dice el doctor Gómez Dorantes, hay más de 40 niños con cáncer, 6 con leucemia, pero no hay medicamentos para que sean tratados, y lamentó la situación y lo hizo de esta manera. La voz del doctor oncólogo Sergio Gómez Dorantes del Hospital Infantil de Veracruz. Se están atendiendo más de 40 niños con cáncer en el hospital. Y ni siquiera se le está dando agua destilada porque no hay quimioterapia. Tenemos que estar haciendo milagros y estar tratando de empatar frascos para ver qué medicamento es compatible con qué patología. Ayer falleció un niño. Hay otro niño en recaída. Y lo que más me preocupa es que hay por lo menos 6 niños con leucemia que no tengo nada que ofrecerles. 6. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el doctor Gómez Dorantes. Recordó que hace 15 años han trabajado de la mano con fundaciones y organizaciones civiles para conseguir fondos y los medicamentos que hacen falta para los niños con cáncer, por lo que reprochó que las autoridades ahora pues no estén haciendo su trabajo y tampoco los estén dejando trabajar. A través de las redes sociales, este fin de semana, luego de esta denuncia pública del médico allá en el Hospital Infantil de Veracruz, los padres de los niños con cáncer han también lanzado su campaña pues de llamado de conciencia otra vez a las autoridades locales en Veracruz y federales para que lleven los medicamentos tan esperados y necesitados para los niños. Segovia, tengo 6 años, tengo linfoma de Hodgkin, no hay medicamentos en la torre pediátrica, ni para mí, ni para mis amigos, el cáncer no es...
En Aguascalientes, un juez, Sonia Hernández Orozco, juez sexto de distrito en Aguascalientes, le concedió un amparo con fecha 9 de octubre a una pequeña con cáncer. Y quiero recuperar, porque creo que es lo que vale la pena. Primero le da una pequeña, lo tramitan los papás, pero el amparo es para la pequeña. Y con ello está obligando al Seguro Social, ordenando un juez al Seguro Social que le entregue en tiempo y forma los medicamentos a la menor contra su padecimiento de cáncer. La redacción del amparo dice así: hola pequeña, te escribe la juez que conoce del problema que ha existido para que en el hospital al que acudes te hagan entrega de las medicinas que necesitas para tu tratamiento. Tu papá me trajo un escrito donde me explicó que desde el mes de mayo empezaron a tener problemas para que te entregaran tus medicinas y que por eso en ocasiones han tenido que comprarlas para que las puedas tomar a tiempo. Déjame explicarte que uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir las medicinas y la atención médica que necesitas, pues así lo señala el artículo 4 de la Constitución. Además, quiero decirte que como pequeñita que eres, las autoridades tenemos que respetar tus derechos. Eso le escribió una juez a una pequeña con cáncer. Eso se llama empatía. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este primer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. No se vayan, al volver cerraremos esta emisión especial sobre el desabasto de medicinas en México. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos.
Estamos ya en la recta final de este primer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Terminó el año y el gobierno nunca pudo resolver el desabasto de medicamentos. Su apuesta es que a través de la ONU, el próximo año se puedan obtener a tiempo para que finalmente haya un abasto real en los hospitales y centros de salud del país. Esto sin contar que los pocos que llegaron a México se los robaron. La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió este fin de semana una alerta por el robo de medicamentos oncológicos para niños. Así que a través de un comunicado se reportó pues que el pasado 7 de octubre hubo un robo en las instalaciones de la empresa Novac Infancia SADCB de diversos productos médicos, entre ellos oncológicos, fabricados por la empresa Laboratorio Chemex S.A. y distribuidos por esta empresa Novac Infancia SADCB. Los medicamentos oncológicos, dice la COFEPRIS, deben ser recetados y aplicados bajo la supervisión y control de los profesionales en la salud. Dieron parte a las autoridades correspondientes, así que advierten que adquirir medicamentos únicamente en farmacias y puntos de venta legalmente establecidos es lo correcto y de ello se debe solicitar comprobante de la compra para futuras aclaraciones o devoluciones. Llamaron en COFEPRIS a presentar una denuncia si alguien sabía algo sobre el robo de los medicamentos o bien sobre la venta de medicamentos que pudiera suponer forman parte de este lote que se robó. Así que se publicó pues una larga lista de el lote de medicamentos que se robaron pues varios que son exclusivamente para el tratamiento oncológico y que tiene la marca Chemex Laboratorio. En nuestro portal Claro Directo MX está reportado ahí con toda la imagen de los varios medicamentos que se reportan como robados para que pues si alguien los identifica no los vaya a comprar, y si los compran pues puedan reportar a la COFEPRIS. Es lo que está pidiendo la COFEPRIS, se reporte oportunamente para detectar el origen de este lote que se reporta como robado. La crisis por el desabasto de medicamentos oncológicos, en especial para el tratamiento de niños con cáncer, fue abordado en una conferencia de prensa con el director de la OMS, con el doctor Tedros Ghebreyesus, y también con el doctor Michael Ryan, quien es director de emergencias de la OMS, quien dijo que es una verdadera tragedia que niños enfermos de cáncer mueran en México por falta de tratamiento. Escuchamos a Mike Ryan y, claro, la voz de la traductora en la conferencia de prensa en Ginebra. México sigue estando en dificultad y es lamentable escuchar también lo que nos dice de los pacientes con cáncer, la repercusión en todo el mundo. Pues los servicios oncológicos se han visto muy afectados y otros servicios también, servicios esenciales. Así que México, no más que ningún otro país, tiene también desigualdades en su sistema sanitario. Es una tragedia escuchar en cualquier país que los niños fallezcan innecesariamente por falta de tratamiento. El director de emergencias de la OMS dijo que, en efecto, la pandemia de COVID-19 ha complicado la operación de temas de salud en todo el mundo. México no ha sido la excepción. Pero dijo también que el problema del desabasto de medicamentos para el cáncer, en especial para niños, es algo que se viene arrastrando desde antes de la pandemia, y no le falta razón a Mike Ryan, porque efectivamente esto tiene que ver con un proceso que inició como una decisión administrativa, el cómo el gobierno desde el inicio de la administración compraría los medicamentos. Estamos hablando del inicio de 2019, corrió todo 2019 y no lo pudieron solucionar. Por el contrario, se complicó. A mediados de 2019 comenzaron los problemas y las primeras noticias de falta de medicamentos y los primeros fallecimientos de pacientes. Y ya para finales de 2019, principios de este año, con la entrada en vigor del Insabi, el asunto ya era un problema que se vio eclipsado por alguna manera o de alguna manera por la pandemia de COVID-19, pero tampoco hay que ni se puede decir ni se puede sostener que esté solucionada. Por el contrario, se ha mantenido el problema sin solución. El presidente dice que ve mano negra, que hay gente metida. Es probable que sí sea, pero eso no quita que el problema, finalmente, para los más afectados, que son los pacientes,
sus familias, ahí está, no tienen los medicamentos necesarios, oportunos, y en ello no van los votos, ni si se es conservador o liberal, en ello va la vida. Y eso es lo que hoy le han mandado como un duro mensaje a México desde la OMS. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para que a través de la UNOPS se realice la compra de medicamentos con farmacéuticas en todo el mundo. Una oficina, pues, de la ONU, esta, la UNOPS, hará las funciones de intermediario para que México encuentre suficientes medicamentos, pero sobre todo a precios competitivos y con la garantía de abasto en el mundo, en el mercado de medicinas del mundo a través de la intermediación de la ONU. Dijo el presidente que se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo donde se consigan medicinas de buena calidad, a buen precio, y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás. Se refería evidentemente al problema del desabasto de medicamentos que sigue sin resolverse en México. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, informó que en la primera compra a través de la UNOPS se van a adquirir 384 claves de medicamentos por 32 mil millones de pesos. Esto es para el próximo año, para 2021. En ello está incluido, por supuesto, los 51 millones de dosis para cubrir más o menos al 20% de la población en el marco del protocolo COVAX, que es uno en los que México se está incorporado para adquirir la vacuna contra el COVID-19. Llegamos al final de este primer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. A lo largo de los siguientes días iremos repasando diversos temas, los más importantes, los que marcaron e hicieron, escribieron la historia de este histórico 2020. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Soy Roberto Díaz Guerrero. Los esperamos mañana, misma hora, misma frecuencia, mismos canales, mismas redes sociales. Hasta entonces, un abrazo. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo, Derechos Reservados 2019.